Han sido vehículos cuyo objetivo es principalmente para intervenir en la época que empezamos ahora, o sea, en el verano, ¿no? Tenemos una superficie importante, ya no solamente aquí en el término municipal de Linares, sino que atendemos prácticamente a nueve pueblos de la comarca, y van a ser estos dos vehículos los que prácticamente van a estar interviniendo en la zona rural forestal, ¿no? Respondiendo uno de ellos, si han visto fuera que lo hemos presentado, atiende sobre todo uno de ellos a lo que es la fase de inicio de incendio cuando intervenimos en lo forestal. Es un vehículo picar, la marca Ford Ranger. Nos permite en este caso pues prácticamente acercarnos al foco del incendio. Lleva un kit digamos independiente de montaje, compuesto por una bomba de alta presión que alcanza aproximadamente unas 100 atmósferas. Eso nos permite en este caso lanzar agua de cerca y con un consumo también mínimo, ¿eh? Lo que nos permite tener una actuación en tiempo de respuesta de demora importante. Tiene una potencia, evidentemente es un vehículo todoterreno, tiene una potencia aproximada de 150 a 160 caballos, lo que es suficiente en este caso pues para responder a lo que estoy diciendo. Y por otro lado, es otro de los vehículos también muy importantes para nuestro servicio. Es un vehículo polivalente que tiene todas las prestaciones de un vehículo, digamos, forestal, de un todoterreno. Exactamente igual que la picar, pero evidentemente las condiciones cambian. Es una autobomba rural pesada de 3.500 litros de agua que lleva, una bomba fabricada en este caso y montada en Rosenbauer, así como digamos toda la soportería y todo el equipamiento, o sea que el carrocero ha sido montado y fabricado aquí en el ayuntamiento en Linares, en la empresa Rosenbauer. Y dar respuesta también exactamente igual al ámbito rural, al ámbito forestal, ¿no? Tanto aquí en Linares como parte de la comarca. Y de alguna manera también, de hecho ayer ya ha tenido varios servicios, damos respuesta también a todo lo que pueda suceder en carretera. Cuando hablo de carretera me hablo de cualquier incendio en cualquier camión, como pasó ayer. Va a tener también salida y asistencia, digamos, en el ámbito rural, pues a todos los cortijos, a todos estos sitios que hemos estado asistiendo con otro camión, que no reunía las mismas condiciones. Ya le digo, al ser un 4x4, pues prácticamente va a tener acceso prácticamente casi a todos los caminos, todas las zonas que aquí tenemos, para intervenir con absoluta seguridad. Hemos mejorado una barbaridad en este aspecto, ¿no? De pasar en este caso a con otros equipos que estábamos interviniendo en el ámbito, en este caso, de la seguridad personal del bombero, pues hemos garantizado y de hecho se está comprobando de que no tiene nada que ver con lo que había. 50 caballos, o sea que tiene potencia suficiente en este caso pues para ir rápido, perfectamente, dirigirnos a cualquier lugar con absoluta seguridad, y luego los aportes de agua que he dicho que es fundamental. El camión es de la marca MAN, está reconocido, las prestaciones son fabulosas en cuanto a maniobra, seguridad en carretera, cumple con todas las condiciones en cuanto a prevención de riesgos laborales y seguridad. Va equipado exactamente igual como he dicho, con material suficiente para poder intervenir en cualquier incendio también de cualquier tipo, aunque no tiene las mismas prestaciones, pero nos permite por esa polivalencia que tiene, por esas características de asistir también, como estoy diciendo, a cualquier incendio que se pueda presentar, ya no solamente en vivienda, sino en el polígono industrial, en la industria, en el ámbito de que no es. Y además lo llevamos también equipado con un pronto, una pronta intervención para un accidente de tráfico. Lleva material suficiente en este caso para dar una respuesta también adecuada a lo que estoy diciendo. ¿Perdón? Los vehículos están en torno a, han sido 370.000 euros los dos vehículos. Quiero agradecer también aquí al Departamento de Intervención, Contratación, el Ayuntamiento y todo el personal que ha hecho posible de que estos dos vehículos estén aquí, y como no, a la Concejalía de Seguridad Ciudadana, que la apuesta en este sentido ha sido fundamental. Si se han fijado, hemos creado una nueva imagen corporativa de los vehículos con dos objetivos fundamentales. Uno es un diseño nuevo, pero lo fundamental es que
Vamos a conseguir, y de hecho ya tenemos algunos ya terminados, con esta imagen una alta visibilidad de los mismos, ¿vale? Estamos hablando de seguridad, pues vamos a aumentar en este sentido también bastante, porque fijaros como ayer mismo, ¿no? Como ha dicho Juan, nos encontramos en la carretera, son zonas que no deja de ser un riesgo también para el personal que está interviniendo, y de hecho los vehículos con el nivel 3, que es la máxima visibilidad que se puede alcanzar en un vehículo de emergencia, pues también había una partida pues para que todos los vehículos estén identificados y que en un momento dado cualquier persona los pueda ver. O sea que si os fijáis, pues todos los vehículos del Parque Bomberos van a llevar ese diseño nuevo, y el objetivo ha sido principalmente pues el que estoy diciendo. Bien, como decía Jesús, lo importante de todo esto es que se viene a cubrir una necesidad manifiesta desde hace un tiempo esta parte. Ya no solamente por la carencia de una maquinaria que era necesaria renovar, ¿no?, en términos de vehículos de carácter rural, vehículos que van a salir a cualquier terreno, y que además van a permitir atajar el inicio de los fuegos en el mismo frente, ¿no? Y sobre todo por la seguridad de las personas, de los recursos humanos, de las personas que van a utilizar ese material, es lo que más nos gratifica también, porque al tener un nuevo material, pues lógicamente el desempeño de sus funciones se hace con una mayor seguridad y con una mayor operatividad, porque además son vehículos de máxima operatividad, puesto que, como bien decía Jesús, nuestro ámbito de actuación va más allá de nuestro término municipal y en un ámbito municipal rural eminentemente, porque son 9 municipios a los que tenemos que prestarles 3 servicios en virtud de la distribución que hay de servicios de las distintas comarcas y de los distintos parques de extinción de incendios. Pues lo importante de esta adquisición es que nuestro parque se dota de un material y de una tecnología absolutamente necesaria para la seguridad, lógicamente donde tienen que actuar, pero también para la seguridad de nuestros propios personal, de nuestros propios bomberos, de la gente que nos importa, como es natural, a la hora de prestar esos servicios, y que, como digo, pues se hará de una manera mucho más operativa y eficaz. Eso es lo importante. El precio ha sido 370.000, que sale por 400.000 euros la oferta, pero bueno, luego lo que son las distintas ofertas, el precio de salida es ese, pero luego ha habido una bajada, como siempre saben que puede ocurrir en estas cuestiones, y pues, al final el precio de los dos vehículos son 370.000 euros. Una cosa, un dato importante: se ha hecho en la industria de Linares, algo que nos satisface enormemente, que haya sido en Cianza, una empresa que hay en Linares con un compromiso local desde hace bastantes décadas ya, y que queríamos y teníamos el deseo de que fuesen ellos, como es natural, quienes aspiraran o quienes materializaran este proyecto, y sobre todo prestar este vehículo a que se hiciera en la localidad, porque sabemos de esa gran profesionalidad que tienen en esta empresa, y sabemos reconocerlo, aparte de que también nosotros colaboramos con ellos y ellos colaboran con nosotros, con este parque, desde hace tiempo, y hay una relación estrecha de colaboración absolutamente necesaria y de coordinación en todos los menesteres. Así es que el trabajo del área de seguridad, a través de Joaquín Robles como responsable, y a través también de y lo que se ha realizado con anteriores responsables, que esto no es una cosa que se hace en una semana, ni en 2 meses, ni siquiera en un año, para que exista un presupuesto y exista el operativo, el proceso de expediente y todas esas cuestiones que saben ustedes, hasta que se da final con esos vehículos ahí y con esa presentación concreta, donde ya nos ponemos todos en la foto, pero han sido un montón de personas las que han intervenido en esto, y para lo que sirve esto fundamentalmente es para que los nuestros trabajen con más seguridad, con más eficacia, y seamos mucho más útiles a los que nos necesitan, como es el caso de ayer mismo. Ayer mismo
hubo ayer, antes de ayer, hubo un accidente serio y yo mismo los vi a las 5:30 de la mañana, iba yo para Madrid y los vi que cuando vi precisamente en el sentido contrario de la autovía, dije, mira dónde están los míos, ¿no? En un camión ardiendo ahí, un poquito más acá de Carbonero, estaba sí. Justo antes de llegar a Carbonero, la recta es antes de Carbonero. Por lo tanto, tienen que estar ahí y en cualquier momento se les precisa para una situación de emergencia donde siempre hay vida en juego y donde tan agradecidos quedamos después de sus intervenciones y tan necesarios como son para que acudan donde se les necesita y con mayor prontitud y suficiencia de medios, que es lo indispensable.